que hay muy buenas aquí estamos como 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 todos los lunes aunque en esta jornada no ha habido ni fútbol en segunda red ni fútbol en tercera red pero vamos iban a decir van a decir ustedes esto pesado, desaparece no vamos estamos aquí estamos aquí porque ha habido en otras categorías donde eh, tengo que después comentaré dos cositas tengo que agradecer que se nos sigue en las categorías inferiores del fútbol provincial costasoleño y demás y, lógicamente, ha habido todo lo demás de polideportivo. Eh, Adrián Magariño, como siempre, muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Eh, aunque vamos con un poquillo de retraso, ayer fue su cumpleaños. Felicidades, ¿eh? Muchas gracias, Paco. 42 ya. 42, bueno. Alguno diría, y yo lo firmo. O lo cual, así, así está la, la cosa. Bueno, a, hablando de, del panel de, de resultados, lo digo. Fútbol, no hubo partido en segunda red, porque el Estepona y ni el Marbella en tercera red. Por aquello de la Copa del Rey, pues ha habido, ha habido jornadas de, de descanso. Sí ha habido división de a Alaurino 1, San Pedro 0, son octavos con 11 puntos a 1 del periodo el equipo rojo y negro. En la primera Andaluza Senior, Malaca 1, Atlético Marbella 4, siguen. Una pena, nos vamos a acordar toda la temporada de ese partido de Algarrobo, pero ahí eh, metidos en la parte alta de la, de la tabla. Después daremos más detalles. Segunda Andaluza Senior, Unión Manilva 1, Club Deportivo Monda 2, marcó carajito, primer tiempo para los locales y remontaron, minuto 80 Javi, minuto 86 Pella, con lo cual el Monda es quinto con decimoséptimo punto, Manilva es decimosegundo con, es décimo con 12 puntos. Y el que está como un tiro es el Fútbol Club Marbellí, que ganó 1-3 en el campo de Llanos del Perché en Málaga, campo de Peña Roya, ganó, como digo, 1-3 con dos goles de Churri, que está marcando bastantes goles en esta categoría, y uno de Moja, y los de Juan Carlos Puertas son segundos con 22 puntos. En la tercera Andaluza Senior... Banús 5, Mijas B1 Mijas B, marcaron por los Marbellíes 2, José, Ángel, Musta y Marco Cala de Mijas 7 Nueva Andalucía 0 Cándor 1, Peña los compadres 4 un gol de Seba y 3 de Dani los, eh, los, los libres son los Marbellíes de la Peña los compadres y según, bueno, en segunda Andaluza femenina Pablo Picasso 3 Benaviel 5 y Estepona 2 Atlético de Marbella, paraíso 6. Eh, División de los juveniles, no han ido bien las cosas en este fin de semana. Real Betidó, Marbella 0, goles en el minuto 34 y 50. Y Tomares 3, Básquet Cultural 2. Empezó ganando con un gol de Cazorla los Verdes, eh, remontaron 2-1 eh, los Sevillanos, empató, a, poco de, a, a punto de terminar el descanso, empató José, era el 2-2. Y en el minuto 79, lo, el Tomás hizo el tercero, que al final fue la victoria. 15 puntos tiene el Marbella Fútbol Club y 12 el Basque Cultural. Eh, polideportivo, voleibol, Superliga 2. Eh, Club voleibol, Villena Petrel 3. Costa del Vole y Un partido donde nunca se metieron en el choque los chicos de eh, Chavo en baloncesto no hubo, eh, descansó la Liga Femenina Chaling, el de Tepona, y en la Liga Eva, pues Cari Cruz ganó el conjunto del CP Marbella 66-55 al final y perdió Benavides en casa de paliza 57-81 contra el Nova School, 0-4 los Ray. En rugby, victoria 4-4. El Marbella Rugby Club ganó 26-39 en el campo del Tarteso de Huelva. Eh, son líderes con 18 puntos. Y segundo están el Tarteso y el Uni Universidad de Granada con 10. Y que la cosa va bien para los de Walter Kleinschuster. Y en Waterpolo, una pena, mucho esfuerzo. Pero al final, el Club Waterpolo Marbella perdió 11-14 en su exilio obligado de la piscina David Meca de Fonjirola ante el Ciudad de Alcorcón. Cinco goles de Sofía Anaya, cuatro de Mónica Arillo y dos de María Ángela Elueña. También hablaremos del polideportivo, pues de pesca deportiva, hablaremos de golf, hablaremos también de vela y recordamos que el día 20, todo el que quiera colaborar y participar, hay una mm, carrera, la carrera de la Marea Rosa, a beneficio de la asociación de lucha contra el cáncer de Marbella, una carrera de carácter no competitivo, sino de participación en el centro de Marbella. Si lo no recuerdo mal sale sale de la zona del del arco de, 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 de Marbella y termina por pues, las alturas del Palacio de Congreso Hay para todavía eh, inscribirse y participar en este en este bit. Bueno pues mmm, Marbella Fútbol Club no jugó. Eh, bueno me quiere decir algo Adri. Sí, te iba a puntualizar un par de resultados Paco, eh, las Féminas del Marbella han ganado 8-1 al Esteponense y el, las Féminas del Pablo Picasso en Cadete que son las máximas categorías, han ganado 0-3 a Lotura Que por cierto, en el próximo programa si no ocurre nada, vamos a tener a su máximo responsable técnico Sergio Corral, eh, de invitado pero ahí queda dicho como bien indicó ahora, y lo, lo iba a adelantar, pero bueno eh, hay clubes que están interesados, que, lógicamente, que se le dé toda su información, y aquí se le da, como siempre, programa de vocación informativa de Marbella Costa del Sol, desde hace ya un, un taco de años, pues con eso seguimos. Bueno, Marbella no jugó, jugó un partido amistoso el otro día eh, en La Dama de Noche eh, contra el Bruno mapai equipo que fue revelación la pasada temporada en la Gibraltar Football League, que entrena Nathan Rooney, el, Rookie, el entrenador mejor considerado de la pasada campaña, eh, terminó 3-1. ¿Tú tuviste ¿Qué, qué sensaciones te dio este partido amistoso? Bueno, Paco, pues eso, un partido amistoso, ¿no? El eh, Marbella se puso relativamente pronto por delante, Mercedes, un penalti. Eh, tanto uno como otro mezclaron jugadores del primer equipo, juveniles, jugadores menos habituales. Eh, vimos, sobre todo, una primera parte donde el Marbella fue muy superior que acabó además con ese 3-0. Y en la segunda parte, sí es verdad que Bruno dio un pasito adelante, eh, algunos jugadores interesantes que ya conocemos como la, los dos delanteros, y un golazo de Galán. Impresionante el golazo de Galán desde una falta directa, se le cuela por todas las cuadras a Alejárraga. Partido, pues eso, para no perder el ritmo, para desentumecer, de pues los goles de Marbella, para que no lo supiera. Fueron de Cedric, de Penalti, de David España y de... Ay, el otro se me ha ido de la, ahora de la cabeza. No ah. me acuerdo ahora del segundo. Pero bueno, eh, están por, la, por redes sociales y, y se, puede, se, puede, se puede seguir, ¿no? De hecho, ahora que tú lo dices, estuvo, estuve, estuviste en el campo. Hay unas una, una fotografías y un par de, de acciones de, de vídeo que pues, vamos a verlo en un momento

Por lo menos ha servido para no ser tan largo el parón después de la inesperada última derrota en el desplazamiento y preparar el partido siguiente que va a ser en casa, eh, si no recuerdo mal, contra el Arenas de Armilla, que todavía no hay hora, ¿no? ¿O sí? No, no hay hora. Entendemos que será a las 12 de la mañana. No creo que, que se vaya a poner más tarde por aquello de, del tema lumínico. Uh -huh. eh, y me imagino que será el domingo a las 12. Es eh, un partido eh, complicado, un partido difícil. Eh, la Arena de Armilla es un equipo que ha empezado muy bien la temporada y que, que puede poner en serios aprietos y que tiene jugadores, por ejemplo, como Dani Berenite, eh, aunque, aunque viene con alguna baja importante y eh, una de ellas es su entrenador. Pero mm, ojo con esta Arena de Armilla. ¿no? Eso iba a decir porque, cuidadito, el Marbella, recordemos, es tercero con 19 puntos, pero el Arena de Arbilla es quinto con 17, con lo cual, vuelvo a repetir: primero es el palo, segundo es el Real Jaén, cinco puntos de diferencia y dos de diferencia. Eh, pero, lo que siempre sí decimos, el campeón sube directamente, segundo, tercero, cuarto y quinto juegan el playo de ascenso. Por lo tanto, al quinto y al sexto hay que ir sacando ya contra más pronto posible, puntos. Con lo cual, este partido, aparte de tres, pues no es lo que puede valer cuatro, porque te quitas, entre comillas, colocaría en este caso 22-17, cinco puntos de diferencia al conjunto ganadino. Con lo cual, como bien dice eh, Adrián, no es un partido cómodo, sino bastante importante. Y decías que eh, tiene dos bajas. Si no recuerdo mal, creo que viene eh, sin el portero y sin y sin el técnico, ¿no? Efectivamente, vienes en seguras sin Rubénaro, el portero titular, eh, fue expulsado, do, dos partidos de, de sanción ah, que le han caído al portero y tampoco estará en el banquillo el técnico catalán. Bueno, lo veo, lo veo allí de, no sé, a una curiosidad, ¿dónde se va a colocar? Porque, no, eh, porque si estuvieran, por ejemplo, en el recordado eh, Estadio Municipal Antonio... Eh, Antonio Lorenzo Cuevas, pues mira, se puede poner la parte de arriba tal y como está de banquillo, pero es que aquí, no sé, entre la gente dando voces, no creo yo que, que lo, lo veo un poquito complicado, ¿no? Por la cuestión logística. La verdad es que está, va a estar complicado donde, donde se pueda colocar, pero bueno, eh, está sancionado y, y desde luego en el, en el banquillo no va a estar. Uh -huh. ¿Vale? Recuerden, Marbella, Arenas, Armilla, un partido muy, muy importante por lo que acabo de, de referir y espero que este, este descanso que ha habido entre semanas haya recapacitado a muchos para lo que viene la parte importante ahora del partido, donde hay que intentar mm, ir recuperando posiciones, porque recuerdo, ahí arriba está el palo, que parece intratable, pero que en algún momento tendrá que pichar, y está el Real Jaén, que este año es distinto al de la pasada campaña. Eh, antes lo dije, segunda red tampoco ha habido partido. Eh, primero, me preguntaban el otro día si se sabía algo del Atlético Paso. No se sabe todavía aún por parte de la Federación fecha para este partido. Por cierto, el Atlético Paso, que ha jugado competición Copera este fin de semana y que se le ha puesto complicado a, a rival. Ha, ha llegado incluso, si no recuerdo mal, la prórroga, ¿no? Sí, sí, efectivamente, Paco. Ha, ha habido partidos donde equipos de segunda red y tercera red. Han complicado mucho a otros equipos de categorías superiores. Eh, después no ha habido tantas sorpresas. Las consabidas del, del Torremolinos al Huesca. Que eh, por cierto, eh, de, aquí, de aquí mandamos un saludo al Torremolino porque eliminar al, al Huesca, pues es eh, un equipo importante, por tú no había ganado nada. Con lo cual ya te digo, fíjate tú, ha hecho el Torremolino eh, una cosa que no pudo hacer el otro día el el Málaga eh, y también el Málaga ha pasado el, Zaragoza, penalti, caído. el Málaga ha pasado bolvaroso también ha caído el Zaragoza eh, también ha caído ha sido una de las sorpresas importantes también te estaba diciendo que el, Mar el Málaga ha eliminado por penalti a uno de los equipos que es de los que tenemos ya la leyenda negra del Marbella el Peña Recreativa de Santa Eulalia sí ojo para eh, porque iba perdiendo ¿eh? Eh, <laughs> iba perdiendo el Málaga a eh, a remontar, ¿eh? y, y en los, en los penaltis fíjate ha habido creo que han sido siete, ocho, nueve ha habido eh, solamente un fallo el previo al que sirvió, sí que la gente ha tirado bien los penaltis ¿eh? en esa eliminatoria sí, han, sido, han sido 15 penaltis eh, siete a ocho a favor del, del Málaga y el que ha fallado es, bueno, han sido 16 penaltis y el que es que, que el que ha fallado el, mm. el conjunto del Peña bueno, pues lo que decía, todavía no hay partido, todavía no hay fecha para el partido contra los canarios en el Muñoz Pérez, pero sí tiene un próximo partido ya, el que es el siguiente en la liga, que se va al Estepona Para mí, la sorpresa positiva y revelación del grupo al campo del villanoense. Bueno, pues fíjate, un, un veterano, ¿no? Un veterano en, en segunda federación, en segunda vez antiguamente, ahora segunda federación. Un equipo que conoce la categoría y otro viaje, pues de aquellos que se dicen complicados. Este es algo menos, porque sí estamos más acostumbrados a que los extremeños estén con, con los andaluces y es un, res, un, un camino más corto, pero siempre un campo complicado. El de la Serena nunca ha sido un campo fácil. Recuerden que el pone con un partido menos, ese contra los canarios, es quinto con 16 puntos. Y tiene ahí a, a tiro y medio del líder actual, que es el Melilla, con lo cual un partido importante este de Villanueva. Bueno, bajamos un escaloncito, nos vamos a la división de honor senior. El San Pedro es que no, no termina no termina de arrancar. Y mira que le damos ánimo desde aquí. Bueno, en un derby, que, que este se dice que es un partido de tercera división, y no lo creemos, cayó en el campo del Miguel Fijones, uno de los campos históricos de la tercera de siempre, ante el Club Deportivo Alaurino. Es un gol el que llegó en el primer tiempo, después ha tenido oportunidades, pero nada, otra derrota a domicilio, no es un partido que, que, que tienes que ir a. Si quieres estar, lógicamente, en la parte alta, tienes que ir por lo mínimo, por lo mínimo al empate. Y eh, estamos viendo que las dificultades que tiene, que tiene este San Pedro. Y, y va, como tú dices, un, de hecho, es que el año pasado fue un, equipo, un partido de tercera división. Es que ambos conjuntos estaban el año pasado en tercera. Entonces es un, un campo donde debes de dar al menos ese empate y, y sobre todo mmm, lo que decimos siempre a, a, en casa tienes que recuperar tienes que ganar, como sea ya, porque ya no te quedan muchas chances para colocarte ahí arriba, por ejemplo el primero es el club deportivo Rincón, que esta semana ha visto aplazado su partido luego tiene ser primero y un partido menos, o sea que eh, yo, eh, mirando la tabla, es octavo, con 11 puntos, y curiosamente a uno del pleo. Es decir, que con eso demuestra la tremenda regularidad e igualdad que está teniendo esta categoría. ¿eh? Sí, bueno, está, está más, está, está más, Paco, está a 6 del tercero, que es el que podría, digamos, subir por arrastres, eh, del tercero, y, y a 6 del segundo también, que es el Club Polideportivo, el famoso, el. el Famoso y, y histórico grupo de Polideportivo Almería, Paco, uh -huh. que está en estas líderes y que está intentando volver a, a por menos a, a categoría nacional. ¿no? Uh -huh. y, y el San Pedro, pues se encuentra ahora mismo con, con seis puntos de diferencia y, como ya te digo, a siete, ocho del rincón y el rincón con un partido menos. O sea, uh -huh. eh, por cierto, en esta categoría vamos a ver a un jugador. Que sonó en verano para, para jugar en el Marbella Fútbol Club, como es Chendo Larcón, que ha fichado por el Club Deportivo Vilches. Ajá. Muy bien. Eh, bajamos. Bueno, próximo partido de San Pedro en el Municipal Antonio Naranjo, contra el Martos, otro equipo de los históricos también de tercera división. En la primera Andaluza, señores, que el Atlético Marbella se va paseando, entre comillas, que no se, me, no se me malinterprete por parte de los rivales, donde juega, fuera y dentro. Y ha ganado este domingo. 1-4 en el campo del Malaca con goles de Cristian, Kevin Ícaro y Vergara con lo cual iba 1-2 eh, empezó ganando 0-1 1-1, al descanso terminó 1-2 y la segunda mitad marcó dos goles más y podía haber llegado uno más miramos la tabla porque al Atlético de eso ya hay que eh, echarle la pena los puntos que le faltan ¿cómo está la situación para acararlo más exactamente? Pues los puntos no se lo van a devolver Paco Así, directamente. Es decir, los puntos los tienes que dar por perdido y decir que vas va a seguir luchando. Viendo cómo estás, no has perdido todavía. El esto, es lo que digo. Eres, eres totalmente invisto deportivamente hablando, paseándote en muchos momentos, por mucho, en muchos equipos, te encuentras a un punto de largarrobo que está ahora mismo en playoff. Yo creo que este Atlético Marbella mucho se tiene que torcer para que no esté no. en ese playoff, saco. Es más, eh, creo que va a ser primero del grupo. Uh -huh. Con vale. toda la sinceridad del mundo, creo que va a ser primero del grupo. Por, por muchas razones. Primero, porque como se ve, tiene jugadores de categoría superior, sin duda alguna. Vergara y Chan me parecen jugadores de categoría superior. Y Carlos lo está demostrando también, demostrando también este año, que también está a un nivel importante. Creo que va a ser muy complicado que este con Marbella se, se le escape este año, al menos luchar. Por, la, por el ascenso. Otra cosa es que después en los playó, sabemos cómo es en los playó y no, no no consigas ese ascenso, ¿no? Pero lucharlo va a luchar seguro, ¿eh? Mm -hmm. Bueno. Yo creo también, pero ahí está ahí está la, la cuestión. Bajamos segunda Andaluz Senior, Llanos del Percher uno, Marbellí 3, dos goles de Churri de Moa, eh, Marbelly es segundo, 22 puntos. Mm, bueno, el proyecto de la familia de Moñi con... Greenberg de por medio y Juan Carlos Puertas de Banquillo están cumpliendo, hasta ahora no va cumpliendo. Sí, sí, está funcionando. No eh, tiene el campillo por delante. Yo no recuerdo exactamente si ha perdido algún partido el Fútbol Club Marbellí Creo mmm, que no, creo que no ha perdido tampoco ninguno. Creo que también está invisto y, y bueno y se encuentra en una situación que por la que se había apostado este año. Sinceramente uh -huh. hay que decirlo así. El Fútbol Club Marbellí ahora mismo es el equipo que debe de estar también esos cuatro primeros para jugar ese play-off y subir a, a, a Primera Andaluza. No hay más. Así que están cumpliendo con lo que, con lo que tienen que cumplir. Muy bien. Y en Las Viñas, en el campo municipal de Manilva, se jugó el sábado eh, este derby de la Costa del Sol, Unión Manilva mmm, contra el Club Deportivo Monda empezó marcando nuestro amigo Carajito en el minuto 26, el 1-0, y en el tramo final, partido de la segunda parte, que fue muy, muy emocionante, en 6 minutos, el 80 y el 86, Javi y Pella dieron la, la vuelta al marcador y ganó el equipo mondeño, que ya suma 17, que mirando la tabla, es quinto, y el Marilva es décimo, con 12 puntos. Eh, a través del vicepresidente del Club Deportivo Monda, Gracias al club. Tenemos las acciones de los goles del partido. Por cierto que tengo que agradecerlo. Al Club Deportivo Monda eh, que se haya dirigido a nosotros, hubo un contacto ya, pero se dirigió di distinto, vamos, de forma directa porque se nos sigue, se nos sigue, aunque algunos no puedan dudar, pero que nos sigue, no solamente por redes sociales, sino por, la, por los programas de televisión y lógicamente vamos a intentar eh, que todos los goles que se puedan producir, incluso a lo mejor no tenemos alguna sorpresa y hay algún partido de Monda, pues lo daremos aquí. porque aunque parezca que no, también hay analistas en el Club Deportivo Monda, ¿eh? Sí, hombre, ya... Y, el... y, y se graban los partidos, ¿eh? Ya el fútbol, eh, en todas las categorías siempre suele haber alguien dedicado a intentar analizar al rival de manera más profesional o menos profesional. Uh -huh. El monda que, que Paco, ojito con, con los mondeños, están a un, a un puntito del Tolox, que es el cuarto, el Tolox, el, el equipo de... Perdón, Exacto. del Torrox, del Torrox, perdón, del Torrox, todo lo dirige Pepe Gil, el pero no está, no está, no está, si no recuerdo mal, creo que no está en el, esta categoría. Es la siguiente, el, el Pepe Gil es la tercera, eh, el Torrox, me equivoco el Torrox, pero sí. está a un punto del Torrox, es decir, eh, los mondeños, eh, yo me, me uno enlazos y, y, y quiero que, que Hacienda, me, me encantaría que, que por lo menos estuvieran en ese playoff. Pues tengo que confesar que el, la directiva, como estuve hablando ayer con ellos, pues están, están muy contentos porque no es por el Flores. Somos los pocos que hablamos, como pues no es que ninguno que habla del equipo, con lo cual él, lógicamente, entre comillas, se nos se no reciba. Por eso dije que el programa, pues, cada vez más aumentando. Eh, Juveniles. Ahí, bueno, que perdiera el Marbella 2-0 en el campo de Real Betis, es normal porque es que el Betis tiene jugadores internacionales juveniles. Es que vamos, no, no estamos hablando de un equipo de un equipo cualquiera. 2-0 entra dentro de la, de la normalidad que el equipo de Ander cayera en eh, la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Wilson. Sí, 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 Paco, es lógico. Además, el Betis hoy por hoy me parece que del grupo cuarto es el que mejor equipo tiene. Y creo que va, va a ser el campeón del grupo, si no se le mucho la, las cosas por delante de Sevilla, Málaga, Almería. Creo que lo, lo vimos en el partido contra el Vázquez Cultural, fueron dominantes, eh, supieron ganar en, en un campo tan complicado como Sánchez Navarro, y, y creo que es un equipazo. Ojo, que el equipo que tiene el Marbella no se le puede poner un pero, ¿eh? La temporada oh, no. que está haciendo de momento lo de Andrés Ramos es. Espectacular, y eh, creo que ahí todavía falta algún jugador de los que ya hemos hablado uh -huh. eh, que, que queríamos ver, como Elías, por ejemplo, que están pendientes de poder jugar con el equipo y son jugadores bastante importantes. ¿eh? Uh -huh. eh, hay que recordar que este equipo se había preparado para luchar, para evitar el descenso y sigue estando en la parte media alta de la tabla, con lo cual es que está cumpliendo de sobra Andrés Ramo y, lo, y los chicos. El bajé cultural, pues no era fácil tampoco Tomares, porque un campo, los equipos sevillanos mmm, se nutren, ahí en el mismo caso del Calavera. Ahí todo el que no puede jugar en Sevilla, puede jugar en el Betty, se tira hacia uno de los dos equipos que juegan en la división de juveniles. Entonces el Tomares tiene un buen equipo, cayó 3-2. En los Verdes en, allí en Tierra Sevillano, un partido que empezaron marcando con gol de Cazorla, remontaron a los Sevillanos, empató a José a poco del descanso, con el cual se llegó 2-2, y al final en el 79 recibió el 3-2. Una pena porque un puntito hubiera significado una alegría para el conjunto de los ejecutores. ¿eh? Sobre todo Paco, porque yo creo que el Tomares iba a ser de su pelea. Creo que Tomares, 26 de febrero, eh, San Feli. Marbella, porque es el primer año y está hecho para, lo, para permanecer, son rivales de, de Vázquez Cultural y es una pena no poder sacar puntos fuera de casa en un campo de este tipo porque entendemos que cuando el Tomárez venga aquí a Sánchez Navarro sí va a pasarlo bastante peor y uh -huh. posiblemente se, se llegue una derrota, ¿no? Recuerden que el Marbella tiene 15 puntos y el cura tiene 12 y este fin de semana juegan los dos en casa. Esperemos que no coincidan en, en horario. Esperemos que no coincidan en horario porque tenemos al Marbella también jugando en el, en el primer equipo. Espero que mmm, haya encaje de bolillo y por las distintas eh, confecciones de horario, pues no coincidan eh, al menos dos de los tres partidos que hay en el fin de semana. Y con esto pues terminamos el tema de el tema de fútbol. Nos vamos al polideportivo. Bueno, antes de fútbol recuerden que en las instalaciones del Maravilla Fútbol Center vienen y van a venir una infinidad de equipos y selecciones de distintos eh, de distintas categorías en lo que queda de noviembre y lo que viene de diciembre. Es decir que Mm, va a haber, va a haber overbooking de, de, de partidos amistosos, algunos que se puedan ver abiertos, otros no, pero que a, aviso ahí que tanto Marbella Fútbol 7 como Fútbol Impa están trabajando bastante este tema de, de presencia del denominado turismo deportivo internacional. Como digo, nos vamos al polideportivo, el voleibol, pues esta vez Costa del voley mm, tenía un poquito la cara Daniel Palacio Chavo, un poquito... Entre comillas, cabreado, es que ha sido el, el, el partido donde menos se le ha visto posibilidad de engancharse en alguno de los sets al conjunto Marbella. 25-20, 25-17 y 25-15, pero es que en ningún momento el primer set iba ya 19-10, en el segundo 18-11, y el tercero empezó 6-0 y se colocaron 16-7, es decir. Que no hubo en ningún momento opción de que Raúl Muñoz, eh, Leo, eh, el, el colombiano, a, entraran para disputarle la victoria al conjunto del PC. Sí, eh, hombre, el, el equipo contrario era un equipo que, que está en la parte alta, y que se ha visto cosas importantes. Eh, pero sí, es eh, una, una derrota dura. Y además es una derrota, eh, pues... Es que no se le puede poner un paliativo, ¿no? Porque uh -huh. con esos sets es imposible de, de traerse algo, ¿no? no. Así que bueno, a pensar, a pensar en la próxima jornada, aquí en el Serrano Lima, creo que es, si no recuerdo sí, mal. Eh, iba a decir, son octavos con siete puntos y reciben el sábado 19 horas al Ibiza Boli, que es el último, con cero puntos. Es decir, que no han ganado absolutamente nada en esta liga. Otro partido obligatoriamente de ganar, y si es por 3-0, mejor. Eh, pero bueno. No le queda otra cosa, al equipo Marbella. Sí, esta, esta cosa ya la, la habíamos dicho, Paco, la habíamos analizado. Pasa todo por el Serrano Lima. Uh -huh. En baloncesto descansó el, la, descansó el equipo de la Liga Feminación en el Catepona Ganó el CB Marbella bien, un partido al Pinar 65-55, que siempre fue ganando 18-9, 33-23. Eh, ganaba por 8 y al final, cuando más apretaron lo, los rivales, ahí pues Luca Muñoz, eh, Adri, pues, pues, funcionaron. Y bueno, el Zika, Zika fue el máximo anotador, creo que fueron 19 puntos. Eh, el jugador barcánico, con lo cual, bueno, 2 y 2, no he visto dos derrotas del conjunto marví. sí Y viendo, pues, es que, que es lo que se había visto en confección, pues no creo que sea un mal arranque, hay que seguir luchando. Intentar meterse por, por intentar subir. Mm -hmm. Vamos a ver. El Benavir que no levanta cabeza, 57-81, 7-26 perdía en el mm, primer cuarto y 20-37 en el segundo, que fue imposible. Y el equipo de Ray, pues 0 de 4 y el colista. Vamos a ver si consigue la primera victoria lo más rápidamente posible. Nos vamos, a Rubi, 4 de 4. Ganó 26-39. El Marbella Ruby Club en el campo del Tarteso Huelva, con Hugo Vidal y Alejo Valentín como máximo anotadores del equipo marbella de Walter klein 18 puntos. Segundo son Tarteso y Universidad de Canadá, 10. Como yo creo que la cosa va mejor de lo que pensamos, pero es que no se les fija otra cosa que termina primero en este grupo. Sí, sí, totalmente, Paco. Ya lo mismo hemos dicho también, se lo habíamos comentado a gente de, del club. Nos daba la sensación de que viendo la confección de este grupo, Marbella era gran candidato y bueno, lo está demostrando, ¿no? Así que bueno, hay que felicitar a los chicos de Walter Klein-Schuster, perdón, y al mismo entrenador y que sigan así. Ahora viene un partido también de los que hay que ganar porque son de los rivales que te pueden quitar la plaza porque al final ya sabemos que hay muchos finales y esos finales no suben y es San Roque. San Roque Rubiclub. Que es un, mm. un medio derby, porque siempre ha habido muchísima y la hay eh, competencia y, y vamos a llamar eh, rivalidad con el equipo de Pueblo Nuevo de Guadiaro. En Guatepolo trabajaron bien la chica de Miquel Botello, pero perdieron 11-14 con el Ciudad de Alcorcón, donde otra vez entre Sofía Naya y Mónica Arillo hicieron 5 y 4 goles. El próximo partido en Zaragoza, a ver si llega la primera victoria. Destacar también que este fin de semana se celebró el domingo en la playa del Cable el torneo de pesca deportiva que organizan los amigos de, de Arama, de la Asociación de Real Alcohólicos Rehabilitados de Marbella, con, con Carlos y Alejandro Rocha ahí a, a, al frente, ha sido un éxito, que dentro de los eh, premiados, becados que hay de la marca Marbella, pues, eh, lo dijimos un día, eh, Bodybuilding, que recordemos... Eh, los músculos y, y tensarlo bien, pues ha quedado Andrés Moreno primero en dos categorías en el campeonato de España. En golf se celebró y terminó en, en el este fin de semana en Jeddah, la última prueba del Aramco Team Serie, donde ganó una sueca de 16 años y Aranoia, y la malagueña Ana Peláez terminó decimos séptima y la marbellí Laura Gómez 66%. Por cierto, vuelvo a recordar Día 24 al 27, en Alferini, que es el, uno de los campos de gol que tiene Villapadierna, a un paso de, de Marbella, se cierra el Lady European Tour, donde van a estar las mejores 75 jugadoras europeas y donde va a estar, por ejemplo, las dos mejores que tenemos en España, Carlota Siganda, eh, va a estar eh, a Sara Muñoz, que viene expresamente de Estados Unidos, el primer torneo que va a jugar en Europa después de su batería, va a estar Ana Pelaez, la malagueña que es quinta en la Race o custa el sol, eh, es el final de la, de la competición. También eh, destaco dos cositas. Marbella Championship se celebró hace poco una competición, la única que tiene licencia CrossFit en Andalucía. Este es un vídeo resumen que nos ha facilitado la Delegación de deporte insistir, Marea Rosa, día 20, a favor de la asociación de lucha contra el cáncer de Marbella, una participación, esperemos que haga, haga buen tiempo y que la gente pues participe en esta fiesta que es todo lo que sea la lucha contra eh, esta dichosa y maldita enfermedad como es el cáncer. Y también vamos a, tenemos aquí un vídeo, como aquí muchas veces hablamos de náutica, ahora precisamente va a terminar el campeonato de Inter eh, crucero del Estrecho, bueno pues se ha celebrado la jornada náutica de Almerimar eh, de la, de Marinas, Andalucía que se ha celebrado en Almerimar con presencia de la Costa del Sol y este es el vídeo de la jornada de resumen que nos ha facilitado el amigo y buen seguidor de este programa como es Hernán Lapuente Bueno, pues nos encontramos celebrando estas terceras jornadas profesionales de puerto deportivo y clubes náuticos en un entorno maravilloso que nos ha brindado nuestro anfitrión Javier Escorial en este magnífico hotel de Mar Golf y donde estamos asistiendo a distintas charlas y ponencias sobre temas que nos ocupan y nos preocupan en nuestro cada día en el sector náutico y que estamos abordando. rodeado de distintos compañeros y profesionales del sector se crea un entorno propicio en el cual poder debatir e intercambiar distintas ideas experiencias y puntos de vista. entre los temas a destacar en las ponencias evidentemente la, los títulos concesionales la formación las nuevas tecnologías y el turismo. Don Adri, alguna cosita más que, 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 que se queda un poquito uno de mono de fin de semana con el tema futbolístico aunque eh, con las televisiones también se ha visto algo de la Copa, pero bueno no, pilla un yo leo la Copa del Rey pues me vuelvo a repetir, sigue dos equipos de la provincia de Málaga, Juventud de Torremolino y el Málaga el Club de fútbol a ver si cae, a Juventud de Torremolino le cae ahora un bombo fuerte Sí, eh, eso no sobre todo el dar la buena a la gente de Torremolino. Da la enhorabuena a nuestro compañero José Gallardo, que, que sí. se dedica ahora a llevar toda la, la parte de comunicación del, del Juventud. Y, y bueno, y el Málaga, pues, eh, porque era un segunda ref, pero si llega a otro de otra categoría, viendo la situación que está el Málaga, sinceramente, Paco, sí. yo casi prefería que prefería que hubiese caído, pero, sí. pero la verdad sí. que. Confieso que no estuve siguiendo el partido porque había que desconectar un poco por la mañana. Y la primera noticia que me habían comentado a alguien es que había quedado eliminado. Y dije, bueno, oye, no, lo, lo importante del mal es de la liga, salvar la categoría como pueda. Después ya cuando ya insistimos para informarnos correctamente que había quedado por penalti, dije, bueno, pues a, ver, a ver quién le cae ahora en el próximo en el próximo sorteo. No, no, queda, no queda otra. No queda otra. Y bueno, y sobre todo desearle al Málaga que, que coja fuelle y que y que consiga remontar en Liga que, que es lo importante, ¿no? Oye, mirando, y... sí, dime, dime. Yo dime. No, dime, dime, dime. Que, que digo que mirando a la gente de los para los que nos no fueran a decir, pues es que veo que este domingo, pues tenemos al Marbella, al San Pedro, al Rugby y a los dos juveniles en casa, encaje de bolillo ¿eh? Mucho en caja de Bolillo, pero mucho, mucho, porque uh -huh. también el Atlético Marbella Paraíso juega en casa. Sí, sí, el bueno, Marbella Paraíso creo que juega el sábado por tarde, con lo cual no sí, creo Pero que... bueno, pero juega en casa también. Es eh, 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 un fin de semana donde no ha habido nada, pero el siguiente es que hay de todo. Sí, la la sí y además, y además con, con partidos importantes, por ejemplo el de, el de Marbella, Vuelvo a insistir, es un partido tremendamente importante, es necesario de ganar. Ante un rival ahora mismo directo. O sea que, y además un rival con jugadores importantes, entre ellos, Dani Benítez, que todos lo conocemos, ¿no? Bueno, don Adri. Pues ya ah. está. Pues eh, decir que Marbella del Deporte se si quedó con H en la hora del deporte, que seguiremos dando la información. Mandamos un saludo a Sergio Corral. Aquí ha estado. Dijimos que era el resultado eh, lo íbamos a dar. Y, y ahí está el, el resultado de las chicas de Pablo Picasso, Además, un buen resultado 0-3 en altura, ¿no? Y a los amigos de, de Monda, que ya saben, bueno, eso, ya lo pues veníamos eso. diciendo, ya incluso bueno, el año pasado, pues este año más reafirmado. Y precisamente anuncio que esta semana eh, veremos aquí en diferido en M95, pues los partidos del FC Club Marbelli, del Atlético Marbella, del Atlético Marbella Paraíso también, de Fémina y el Voley. Aunque fuera una derrota en tierra, eh, en este caso del Petrel, Villena pues. Se va a dar el partido. Lo dicho, señores, recuerden, esto es un producto de y Comunicación Arzoba de la Costa. Luego, como siempre digo, si le mal no se lo haríamos eh, Con Adrián Macariño, el coordinador, Paco Acedo, volveremos la próxima semana, que como digo, viene repletísimo de fútbol y de otros deportes. Un saludo, hasta luego. Hasta luego, un saludo.